Buen día a todos, bienvenidos hermanos a nuestra comunidad católica de Nuestra Señora de Fátima. Quiero darles la cordial bienvenida y agradecerles por honrarnos con su sintonía e invitarles a unirse a esta celebración eucarística en la que le pedimos a Dios que tenga misericordia de todo nuestro pueblo, de todo nuestro planeta, especialmente de aquellas personas que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia de coronavirus. Quiero invitarles además a orar sobre todo por todas las personas que están trabajando en el área médica, en el área de logística, en áreas estratégicas, para ayudarnos a hacer llevadera esta enfermedad, esta pandemia. Tengamos en cuenta todas las personas que están sufriendo las consecuencias también de esta pandemia, porque han perdido familiares, porque están pasando esta tribulación, esta situación de duelo. Les invito además a compartir esta celebración eucarística con familiares, amistades, con otras personas, para que a lo mejor la palabra de Dios que hoy se proclama pueda ser de ayuda para poder reflexionar cómo poderlas llevar mejor. Así que por eso, gracias por preferirnos, gracias por unirse a nosotros en esta transmisión, y les invito a participar con toda su mente, con todo su corazón, con humildad, para que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Bienvenidos nuevamente y gracias por unirse a nosotros en esta transmisión. Darle gracias a Dios por el cumpleaños de Henry García, Fausto Giovanni Elvir. Pedir a Dios por la salud de Henry Salas, Mario Ruiz. También darle gracias a Dios por el cumpleaños de Leti Nenos. Y por todas las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas que se unen a esta transmisión. Pidamos por la paz del mundo, pidamos para que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros ser parte de la solución y no parte del problema en medio de tantas situaciones difíciles que vive nuestro planeta. Queridos hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios,
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conceda la vida eterna. Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse. Del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Tu Señor eres bueno y
Señor eres bueno y clemente. Tu Señor eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tu Señor eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tu Señor eres bueno y clemente. Pero tu Señor Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Mírame, ten compasión de mí. Tu Señor eres bueno y clemente. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Dejen que crezcan dos juntos hasta el tiempo de la cosecha. El Espíritu es con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores durmieron, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marcó. Cuando crecieron las plantas y se envasaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirlo al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron:
¿quieres que vayamos a abarcarla? Pero él les contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña, arrancar también el trigo, dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llega la cosecha, dile a los segadores, arranquen primero la cizaña y aténla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta palabra que el Señor nos ha regalado para meditar en este domingo 16 del tiempo ordinario es una palabra que yo creo que viene perfectamente a iluminar, a orientar la situación que está pasando el mundo. Pienso que es muy importante para nosotros los cristianos en esta situación, parte de nuestro tiempo, no todo el tiempo, partecita de nuestro tiempo, a revisar lo que está pasando en el mundo a través de las noticias. Y particularmente me ha llamado la atención lo que está pasando, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que ha aumentado el contagio dramáticamente. Y ponernos a investigar las causas es saludable siempre y cuando eso nos lleve a encontrar una solución. Y soluciones que dependan de nosotros. Hay soluciones que no dependen de nosotros. Y entonces es importante, ¿qué depende de nosotros? Cuidarnos más, protegernos más, tomar las medidas de precaución. Y eso me parece que es prudente, saludable. También, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Estaba observando, por ejemplo, las noticias en esta semana que los grupos de violencia asociados al narcotráfico, asociados a los secuestros, este tipo de cosas, no han parado de hacer su actividad. También en otros países se denuncia, en Europa por ejemplo, que han quemado una catedral en Francia. También en Mozambique hay grupos que han hecho vandalismo con algunos templos. Y en Oriente también se sigue persiguiendo a los cristianos. Miren ustedes cómo el mal sigue también aprovechándose de la situación, y hay gente que se presta para colaborar con el mal y sembrar miedo, sembrar violencia. Y en ese contexto pienso que es muy iluminador lo que dice el Evangelio de hoy. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño que sembró cizaña. Esto ayuda a entender. Así como hay gente que se dedica a colaborar con el bien, a trabajar por el bien, también hay gente que se dedica a colaborar con el mal, haciendo el mal. Mientras hay médicos, enfermeras, equipo de logística, policías, gente del orden, autoridades, están trabajando para ayudarnos a nosotros a conservar la vida, a conservar la salud. Hay otras personas que están colaborando con el atarantamiento. Y hay gente que se encarga de difundir noticias falsas, de difundir el miedo, el temor. Y realmente eso le deja a usted y a mí ese tipo de discernimiento, esa incertidumbre de qué es lo que está pasando. Y entonces nos surge a nosotros como la idea de buscar las soluciones fáciles, de buscar el inmediatismo. Hay gente que cuando ve estos grupos de violencia enseguida empieza a buscar soluciones inmediatistas. Allá, que los maten, que los asesinen a todos estos infelices, etc. Y
me pongo yo también que a veces caigo en esa tentación de decir, ¿no? Hay gente que atarantadamente, sin tomar medidas de precaución, usted y yo salimos a las tiendas y vemos madres, padres, con niños, sin usar la máscara, sin protección, y nosotros decimos, ¡ay! ¿Cómo desaparecieran del planeta un montón de gente así, atarantada? Sin embargo, hoy el Señor, a ustedes y a mí, nos hace una invitación a ejercitar la paciencia, en algunos casos, la tolerancia. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que por arrancar el mal terminemos también arrancando la buena semilla. Esto es importante. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, que no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues salió esta cizaña? El amo respondió: de seguro lo hizo un enemigo. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y aten en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo. Miren, al final, ¿a quiénes se va a arrancar y a quemar? A los que han hecho el mal. También esto nos tiene que llevar a ustedes y a mí, queridos amigos, queridos hermanos, que no perdamos la calma, que no perdamos la paz. Este es tiempo para entrenarnos en la tolerancia. ¿Tolerancia, Padre Aguila, con quiénes? Bueno, yo creo que la paciencia, yo creo que la tolerancia hay que tenerla en primer lugar con nosotros mismos. Tenemos que aprender a practicar la paciencia con nosotros mismos. A veces nosotros queremos las soluciones y ya, ¿no? Como aquel viejito que llegaba cascarrabias al templo y le decía: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Realmente Dios lo que está mostrando aquí es que nos da las oportunidades, las situaciones, los acontecimientos, ojo, para practicar la paciencia, practicar la tolerancia. Cuando las cosas no salen como usted quiere, esa es su oportunidad para ejercitar la paciencia y la tolerancia. ¿Para qué las desperdicia? Porque por un lado, usted le pide a Dios que le dé paciencia, Dios le da las oportunidades y usted se encarga de desperdiciarlas. ¿Cómo va a adquirir usted paciencia sin adversidades? Eso es como querer nadar sin agua. No, si usted quiere aprender a nadar, pues habrá una piscina, una alberca, un río, pues ahí tiene que usted practicarlo. Queridos hermanos, no se puede practicar la paciencia y la tolerancia sin adversidades, sin dificultades. Por eso sea paciente con usted mismo. Esta es su oportunidad para practicar. No desperdicie las oportunidades. Llega usted a la casa, mete la llave, no abre la puerta y empieza allí. ¿Qué? ¿Para qué reaccionas así? Practica lo que quieres. Paciencia. Paciencia y tolerancia. A lo mejor no metiste la llave correcta. Empieza a buscar más, etc. Paciencia con usted mismo. Para que los demás noten que esta cuarentena le ha servido a usted para ejercitar en la tolerancia, en la paciencia, en la comprensión. Sale usted, resulta que hay demasiado sol, hay lluvia. Bueno, paciencia. La paciencia se necesita con aquellas cosas que no dependen de usted. ¿Paciencia con quién más? Paciencia si usted ya es un adulto, usted está casado, está unido. Paciencia con su pareja. Paciencia, tolerancia. Recuerde que esa persona no nació para ser y para hacer todo lo que usted quiere. Practique la tolerancia y la paciencia. Paciencia con quienes más. Paciencia con los que viven con usted ahí en la casa. Cuando no se levantan a la hora que usted quiere, cuando no reaccionan como usted quiere, cuando no le hacen todo lo que usted quiere, pues ¿qué necesita usted? Practicar la tolerancia. Eso dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Todo esto se va a acabar algún día. Todo se va a acabar. Y al final, si usted practicó la tolerancia, ¿qué?
¿qué va a pasar? Que la semilla va a dar su fruto y entonces le darán a usted el precio y el premio de lo que usted ha cultivado. Paciencia. Paciencia si usted es hijo o hija con sus padres, si ellos ya están en avanzada edad. Paciencia, ¿por qué? Porque yo me doy cuenta que hay mucha gente que dentro de la propia casa ha perdido la tolerancia, ha perdido la paciencia con los que conviven con usted. No se les quite con las mascotas, no se les quite con las cosas, no se les quite con... Hay gente que se les quita con la puerta de la casa, ¿no? Con la puerta del cuarto. Están enojados. ¡Pum! Un portazo. Paciencia. No pierdas las oportunidades para ejercitar la tolerancia, la paciencia. Fuera de casa, paciencia con las autoridades, paciencia con las personas que están alrededor tuyo. Sé tú parte de la solución y no parte del problema. Cuando tú veas que hay una persona que no toma las medidas de precaución, si crees prudente decirle algo, díselo. Corrige al que está en el error. Pero sé paciente. Fíjense ustedes que las virtudes, que las obras de misericordia espirituales, ¿cuáles son? Enseñarle al que no sabe. Corregir al que está en el error. Tener paciencia con los defectos y limitaciones de los demás. Practicar la paciencia. Eso se nos llama, se nos invita a nosotros los cristianos a cumplir las obras de misericordia espirituales. Consolar al que está triste. Queridos hermanos, están inspiradas en la palabra de Dios. El Señor no quiere que por tratar de arrancar el mal, termines arrancando lo bueno. Porque al final, ¿qué es mejor? La buena semilla, la que produce fruto. Porque esa sirve, ¿para qué? Para sembrar más trigo y produzca más fruto, y otra parte para hacer los alimentos para nutrirnos. Queridos hermanos, por eso uno entiende cuando lee estos pasajes lo que dice la carta a los Hebreos. Todo pasa para bien de los que aman al Señor. Es decir, ustedes y yo tenemos que aprender que incluso en medio de las situaciones difíciles, de las situaciones adversas, tenemos que sacar provecho. Pero lo importante es que tú, querido hermano, que tú, querida hermana, no seas parte de la mala hierba, sé parte de la buena semilla con tus acciones, con tus obras. Que María nuestra Madre nos acompañe, que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos ahora por nuestras necesidades y las necesidades de nuestro prójimo, confiados en la bondad y misericordia del Señor. Por favor, responder, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Daniel Cardenal de Nardo, por nuestros obispos y todos los líderes de la Iglesia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes políticos, para que la bondad de la misericordia de Dios sean modelos a la hora de ejercer sus responsabilidades, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que manifestemos la misericordia de Dios con nuestra asistencia a aquellos que la soledad ha optado por ignorar, los hambrientos, los que carecen de vivienda, los encarcelados y los refugiados. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las personas que sufren condiciones difíciles de la salud, especialmente a las personas afectadas por el coronavirus, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Elevemos en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto las que hemos expresado verbalmente como aquellos que han cuidado en nuestro interior. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios misericordioso y bondadoso, tú recibes nuestras súplicas de misericordia y perdón y nunca dejas de atenderlas. Escucha las oraciones que te presentamos y las de todos los que están bajo tu amparo. Concédenos lo que te pedimos conforme a tu santa voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse y continuamos nuestra Eucaristía. Sentados en el río.
hermanos, para que este sacrificio mío y el de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícales como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el cielo de las el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 eres Santo, 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 eres Señor. Hoy cantamos para ti, Señor, junto a coro de los ángeles, y proclamamos lo grande de tu nombre, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Daniel, su obispo auxiliar George, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y él, Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Thank you.
concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el Señor.
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse un momentito. Quiero recordarles que estamos en nuestra parroquia en este tiempo, en tiempo de inscripciones, de registraciones, como dicen muchos, para el nuevo año de catequesis, tanto de los niños como de los jóvenes. Todos los niños a partir de los 4 añitos de edad ya se pueden inscribir en el programa de catequesis sistemático que tenemos en nuestra parroquia. Inscríbanse con tiempo, pueden hacerlo a través del internet. Ahí está un cuestionario, llena las preguntas y lo envía de esa manera. Nosotros podemos participar, nosotros podemos preparar, perdón, el material que necesitamos para el nuevo año de clases. También las confesiones vamos a tener tenemos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, pero también a partir del próximo domingo, mientras el diácono está distribuyendo la comunión, yo voy a sentarme a confesar para aquellos que puedan confesarse los domingos de 11 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 2 de la tarde. Así que tienen chance, no hay pretexto para que puedan estar mejor preparados y recibir la comunión fructuosamente. También
El día miércoles tenemos misa a las 7 de la tarde con la bendición del Santísimo Sacramento. Y después de la misa, pues todos los programas que tenemos de lunes a viernes, que les invitamos a que nos sintonicen a través de nuestras señales en Facebook y en YouTube y en Twitter. Es importante participar para poder seguir creciendo y madurando en la fe. Durante este tiempo estamos reflexionando en los próximos días en torno a la importancia de los sacramentos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que es importante que vayamos aprendiendo y madurando la fe. De 8 de la noche a 9 de la noche es nuestro programa de lunes a viernes. Gracias a ti por ayudarnos, gracias a todos los altar servers, a todos los ministros, a Fran, al coro, por acompañarnos en esta misa, y a ustedes por sintonizarnos. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Que tengan todos un lindo día. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Llévame.